¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. Esta es la continuación de la serie Strange Academy, la parte 17. El arco que nos narra los sucesos entre Calvin, Emily y la Academia Strange está por terminar. Y en el video anterior, observamos que Calvin, tras hablar con Dr. Voodoo, había sido expulsado por estar concediendo deseos ilegalmente mediante magia oscura. Además, observamos a un Doyle Dormamo frustrado y confundido emocionalmente por Emily. Ahora, por las calles de Nueva Orleans observamos a Voodoo yendo en busca de Gaslamp. Al llegar a su callejón se encontraría con la marioneta y un conjunto de personas poseídas. El doctor actuó de un modo diferente al usual, esta vez siendo más agresivo y directo a sus oponentes. Tras darse cuenta de que la posesión se debía a las máscaras, conjurando el hechizo adecuado logró incapacitar a sus agresores. Al aparecer Gaslamp, Jericho trató de amenazarle con que no se volviera a acercar a Calvin ni a ningún otro estudiante cosa que no le importó al dealer de magia, pues le reveló que ahora conoce su secreto. Aquella profecía que hablaba sobre uno de los estudiantes, quien alberga en su interior un gran poder oscuro que atraería total caos al mundo. Así Gaslam sarcásticamente le dijo esperar que también la academia posea a alguien que brille lo suficiente para poder guiar al mundo a través de ese oscuro futuro. Mientras tanto, los chicos de la academia ya yacen almorzando. La noticia es ver que Doyle pasará de largo frente a Emily y sus amigos. Emily no hace nada al respecto, pues asume que Doyle saldrá de su capricho por sí mismo, y que el verdadero problema es la expulsión de Calvin. Sus amigos no estaban enterados de lo ocurrido la noche anterior, y a medida que Emily justificaba las acciones de Calvin, Doyle le interrumpiría, defendiendo la decisión de los profesores de la academia. No puedes hablar en serio. Dices eso solo porque te dejé botado en el baile de anoche. Ah, simplemente podrías haber decidido no ir. Estabas demasiado ocupada siendo una heroína. Lamento que no todo sea sobre ti, Doyle. Que alguien me necesitaba para... ¿Para qué, Emily? Para hablarle a todos, hablar con todos mientras ignoraba que no solo usaba magia oscura en sí mismo, sino que también la traficaba a otros estudiantes. Él no habría tenido que hacer eso si no fuera por culpa de Strange. Estoy tan cansada de que él y el resto de los profesores nos pongan en... Ahora, ¿quién es la que habla sobre sí misma y sobre manejar las cosas con autoridad? ¿Recuerdas acaso el anillo que usas? Tú de todas las personas sabes mejor qué es lo que sucede cuando te acercas demasiado a la magia oscura. ¡Oh, el viejo! Es tiempo de calmarse. No me toques. Detente ahora mismo, exclamó Emily. Está bien, Emily. Ah. Estoy, estoy agradecido de que finalmente lleguemos a esto. Que nos muestre el dormamo que se supone que siempre ha sido. Finalmente podemos dejar de pretender que no es nadie más que su padre. Lo único que he pretendido es dejarte creer que alguna vez tuviste una oportunidad contra mí. Tras atacar a Alvi, y atacó por la espalda. Decí esto no tiene nada que ver contigo. Así que apártate. Estás a mis amigos. Bien, yo te lo advertí. Doyle, exclamó Zoe, tu pedazo de mí, ¿acaso no lo entienden todos? Soy más fuerte y más rápido y más poderoso de lo que ustedes podrían ser. Podría terminar con ustedes justo ahora. Doyle, es suficiente. Este, este, este no eres tú. Lo siento, pero es justo quien soy. Todos lo sabemos, la vieja señora de la fortuna, el vacío, todos, todos lo sabían. Por primera vez, hay que está en lo cierto. Es tiempo de dejar de pretender. Soy el que traerá el fin a todos ustedes. Finalmente lo he aceptado, así que tú también deberías. Tras reponerse y escuchar, Albi dijo: Ah, ¿qué estamos esperando? Vamos por él. Nos derribó a todos uno por uno. Es justo que contraataquemos. No, no es su culpa. Él, él, él solo nos derribó uno, uno, uno a uno. ¿Es, es, y, ¿Y eso no es su culpa? Así es, Doyle es poderoso, pero es solo un niño. Todos nosotros y nosotras lo somos. No es su culpa. Es este lugar. Sus profesores, sus sistemas sobre usarnos como piezas en un montón de juegos cósmicos. Ellos nos traen aquí, enseñándonos cómo usar poder que está más allá de nuestro entendimiento. Y luego nos castigan por no entenderlo. Llenan nuestras cabezas de profecías, profecías que nos estresan apenas entran en nuestras cabezas. Calvin fue expulsado por culpa de uno de los monstruos de Strange. Doyle está convencido de que es el siguiente apocalipsis solo porque Budo habló con una vieja loca en una tienda de regalos. Ah, no sé ustedes, chicos, pero yo ya tuve suficiente. ¿Acaso lo sientes, Marioneta? No amo. ¿Qué es eso? Veremos si el niño nos puede decir. Por favor, pónete, Calvin. Dime. Sentiste algo, sentiste algo hace unos momentos. Ah, no lo sé. Tal vez. Sí, sí, creo que sí. No, no dudes, niño. Dime. ¿Qué fue eso? Algo como, como roto. Sí, pero pero no físico, no no algo físico, algo más como Sí, sí, continúa. Ah, un lazo, un lazo roto. Muy bien, Calvin. Estoy complacido de que hayas decidido dejar el autobús y volvieras a Nueva Orleans. Ah, yo también, solo espero que Voodoo no se dé cuenta. Oh, créeme, chico. Voodoo será un director bastante ocupado dentro de muy poco tiempo. De nueva cuenta en la academia vemos a Selma entrando en la dirección. Señor, tenemos un problema. Puedes esperar. Me estoy descifrando una antigua profecía. No creo que pueda esperar, Jericho. Wow. No, Doyle hizo todo esto. Claramente no estaba solo. Suena que hubo un gran alboroto aquí. Gaslam tenía razón. ¿Hablaste con Gaslam? Sí, él mencionó esta maldita profecía una vez que fui a advertirle que se alejara de nuestros estudiantes. Hablando de ellos, uh, voy a necesitar hablar con cada uno. ¿Puedes citarlos en el patio trasero? No, eh, sí, es que ah, creo que eso va a ser un problema. Magic, ¿dónde está tu clase? No, no lo sé. Y estos chicos se niegan a darme algo de información. Y lo mismo sucedía con el ancestral y Agatha Harkness. Tras un tiempo de búsqueda, uno de los conscientes se acercó al director. Um, disculpe, señor. Madame. Um, creo que sé dónde están los estudiantes. Ellos. Ellos están dejando la Academia Strange. Y hasta aquí el video de hoy. Bien, primero que nada, vamos a hacer como que no pasaron casi tres meses desde el último video. Ya en el número siguiente estaremos viendo el desenlace de este arco. Vamos a ver de qué forma responde Emily. Ahora entendemos mejor por qué en el número 14 de la serie, en este como futuro, futuro medio bizarro al que doy el viaja, eh, observamos a una Emily, eh, no solo este, pues muy cabrona, no muy, muy empoderada, Este, sino que es la líder de todos los este, estudiantes en ese momento adultos de, de la academia. Está cabrón, güey, está cabrón. Esto a final de cuentas pintó para un video muy rápido. Eh, tengo entendido que la conclusión de este arco llega hasta el siguiente mes. También en parte por eso nos retrasamos eh, subiendo esta parte, ¿no? Porque nos habíamos quedado en el 16. Próximamente los videos que se llegan al canal, pues vamos a terminar de... Más bien, vamos a reanudar después de cinco meses de la serie de Homesick Pilots. Eh, se viene también una, una conclusión en un video de Devil's Range, la habíamos dejado inconclusa, ¿no? También para ponernos al día en esa parte. Se viene la continuación de Strange, de Clea, ¿no? Strange como hechicera suprema, ¿no? este Esta semana es el número 3, entonces, pues eh, ya, este fin de semana, ¿no? Subimos, subimos esos videitos. Eh, y por último, también en cuanto a la editorial de Dark Horse. Queremos entrar en el editorial de Dark Horse. En el, lo que es eh, el mundo de Jeff Lemire y el Black Hammer verso. Uh -huh. eh, sería una guía introductoria, ¿no? Ya, ya hemos encontrado varios videos de eso. También aquí en, en la plataforma. Pero no suelen estar muy bien descritas. Esto más bien va a ser una guía actualizada. Muy, muy, muy somera, muy rápida. Muy amena. Eh, y ya en función de eso, pues bueno. Tú me dirás, ustedes me dirán. Si quieren conocer más acerca de todo ese universo, alguna historia en particular, este o de plano no, su madre todos los números a la verga. No sé, wey, tú me cuentas. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale like si te gustó, suscríbete y si no pues ching, su madre también suscríbete a la verga. Órale. Mi nombre es Omar, solo Omar. Esto es Sit Comics y nos vemos en el siguiente video. Está cabrón, güey. Está cabrón, ¿no? Sabes so.